Muy buenas noches, mi gente. Estamos saliendo de aquí de la fiesta navideña que se hacen aquí en el parterre de Aguadilla. Aquí el nuevo alcalde pues nos ha obsequiado con buena música toda la Navidad. Así que también pues le vamos a dar las gracias. Pues aunque lo conocía de vista, hoy lo pude saludar en persona. Y es una persona muy buena gente. Así que la gente lo que quieren es fiesta en la Navidad. Esos alcaldes que no hacen fiesta en Navidades y otras cosas, ¿verdad? Pues se quedan atrás. Así que gracias al alcalde Aguadilla, pues yo he estado fiestando toda esta Navidad. Claro, haciendo mis videitos para ustedes, obviamente, porque de eso es que se trata. Ahora, escuchen este disco, este CD del profesor Fran López, Fran Rivera. Es que tengo un amigo que es Fran López de Cruz, que tiene negocio, y yo le doy la mano en esto de promoción. Y ahora pues, estamos promocionando este CD del profesor Fran Rivera con Colón Sayas en el 4, con Edwin Colón Sayas. Aquí él me dejó este CD y aquí estamos por el Tamarindo de Aguadilla. Aquí hay música en la placita esta, así que esto es música en todos lados. Mira para allá. Música en todos lados, gente. Así que por lo menos en Aguadilla, ¿verdad? No sé Aguada, porque Aguada estaba apagado toda la Navidad. Sin música, nada. O sea, que ni siquiera la música local está guisando. Aquí está el CD es que no se lo puedo mostrar quizás por la oscuridad no se ve. Pero ahora mismo lo pueden escuchar. Aquí en esta fiesta estaba yo ahora. Este es el parterre de Aguadilla. Mucha gente también, a pesar de que hay fiesta en Moca y en Isabela. De noche, los voy a pasear por la plaza y para ahí sigo, estoy ronco ya. En la Navidad. Aquí frente a la casa alcaldía de Aguadilla, Puerto Rico. Mañana, no, más mañana, en la Navidad uno se pierde. Yo juraba que hoy era sábado y mañana domingo. El domingo es el desfile de carrozas en Moca.
una actividad cultural muy bonita. Y allí, si Dios quiere, vamos a estar un ratito haciendo también otros contenidos. Y nada, gente, vamos a darle la mano a esta música de puertorriqueño, ¿verdad? Que nos deleitan con su arte, con su música. Y no nos cuesta nada gastar 10 pesitos en un CD que lo vamos a poder usar por muchos años, ¿verdad? Porque esto no se daña, a menos que usted lo tire allí en el carro y se le siente encima. Así que los exhorto para que compren este CD del profesor Fran López. Dice, se titula Navidad con Fran Rivera. Y me quedé pegado en López. Vaya, Fran López, y me debe. Se juega Villal. Fran Rivera. El profesor polifacético, porque él hace muchas cosas. Además de que es profesor de música, ¿verdad? También él toca varios instrumentos, incluyendo la flauta, que de hecho acompaña al jíbaro también en actividades. Él toca guitarra, él toca bajo, él toca flauta. Es profesor de escuela superior. Y para pedido, pues 787-504-4327. Ahí lo pueden llamar. Y él con mucho gusto le da usted le envía a los chavos y él le envía el CD. ¿Ok? El profesor Fran López. Los dejo entonces con la música. Voy para Aguada. Estoy grabando esto de noche porque vengo de aquí de una fiestecita y aprovecho para hacerle este contenido por aquí por el malecón de aquí de Aguadilla. Están las motoras por ahí en pandilla. Juega Villal. El pueblo de Aguadilla, pues, en los últimos años ha cambiado mucho. Aguadilla en una ocasión fue el pueblo más sucio, si se puede decir así, de Puerto Rico. Estoy hablándole de muchos, muchos años atrás, en los años 70, pues no habían alcalde que verdad que se sintieran orgullosos de un pueblo con tanta historia, con tantos próceres como es Aguadilla, un pueblo de costa. En los últimos años, pues, se ve el cambio, ¿verdad? Este malecón, las actividades que hacen, limpio, ya ustedes pueden ver, no hay un papelito por todo el camino. Y este es el pueblo de la ciudad de Encantos. Nada más este videito, pues, lo voy a hacer con mucho gusto. Y voy a ponerlo en cualquier momento. Así que, aunque no les guste, denle like. Y, por favor, compren este CD, que está muy bonito. Lo dejo con el CD. ¡Música, Mister!
Mire qué bonito está eso. Mucha gente aquí también. Y también hay música. También hay música. Este negocio estuvo cerrado mucho tiempo porque es cuestión de, ¿verdad? Las personas tienen que tener ideas para levantar un negocio hoy día. No es así como alquilar un negocio y ponerle cuatro luces y ya, no. De eso no es que se trata. El negocio hay que promocionarlos, hay que mantenerlos al día con los cambios tecnológicos, mucha bombilla, mucha cosa, mucha cámara, y ustedes verán. Y tratar de vender lo más, ¿verdad? Lo más barato posible, porque pues todavía estamos en recuperación de un país que ha estado en bancarrota por lo menos por los últimos 7 años, que lleva la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Mira cómo está la motora ahí. Juega, ya. ¡Música, maestro! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Motora por todos lados, chubito! ¡Recógete! ¡Música! ¡Mister! De colores bellos.
Por el caserío Aponte. Caserío Aponte, aquí tengo seguidores también. Así que les envío un saludo. Mucha felicidad en el año que se aproxima. Todos los muchachos de aquí del caserío Aponte de Aguadilla. Y miren qué bonito también, limpiecito. Aquí no se ve un papel, para que vean que esa estigma que tienen a los residenciales muchas veces no se puede aplicar en todos lados. Aquí también hay mucha gente buena y que le hacen un favor a cualquiera. Así que los dejo con la música de Fran Rivera. Navidad con Fran Rivera, así lo consiguen. Ya yo le di el teléfono para que lo compren. Él se lo envía. El teléfono de él se lo voy a repetir. Es el 787-504-4327. El profesor Fran Rivera. Navidad con Fran Rivera. Así se titula el CD. Y seguimos con música, maestro. Aquí desde el caserío Aponte. Saludos para todos muchachos de aquí del caserío, todas las familias. Gente buena. Pues, gente, ya me estoy despidiendo. Solo me queda despedirme, ¿verdad? Y aquí estamos en la llamada Victoria. Y aquí en la cafetería Chano, donde antes se comía el mejor pollo. Allá esto, pues, ha cambiado mucho. Y mi gente, ya llegamos a la oscuridad, así que los dejo, como siempre, muchas gracias. Y recuerden, Navidad con Fran López, el nuevo CD, para que lo compren. Los dejo, chao.